mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y de recto corazón, ciertamente luego se levantará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado muy grande será. Devocionales de poder. Bueno, damos la gloria al Señor Jesús. Alabamos el nombre de Cristo Jesús en este día. Día de victoria, día de bendición. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Saludo a todos mis hermanos, a todos los que hacemos el devocional de poder. Todos los que ya nos levantamos en este día. Bendito el nombre de Jesús. Los que estamos a través de la radio, a través de la 780 de la M, como es la voz de Dios. Y también a través del Facebook y del YouTube. Bendito el nombre de Jesús. A través de todos los dispositivos móviles. Bendícelo, Señor, en este momento, en esta hora, en cualquier parte de Colombia o del mundo entero. Quiero saludar y bendecir a todos mis hermanos que hacen el devocional de poder desde cualquier parte de Cali, de Colombia. Gloria a Dios. Desde aquí, saludando desde la ciudad de Cali. A todos mis hermanos y a todos los amigos en el suroccidente colombiano, gloria a Dios. En este departamento del Valle del Cauca, en el departamento del Cauca, en Nariño, en el Putumayo, en el Caquetá, en todo Colombia, bendito el nombre de Jesús. También saludo a mis hermanos, bueno, en Canadá, en Estados Unidos, en todos los lugares de Estados Unidos, bendiciones grandes del Altísimo. Mis hermanos allí en Centroamérica, en Sudamérica, gloria a Dios, allá en Argentina, allá en la Patagonia, en Chile, gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Saludo a mis hermanos en Europa, bendito el nombre de Jesús, allá bendiciones grandes del Todopoderoso para tu vida. Hoy es un día especial, hoy es un día de victoria en el nombre poderoso de Jesús, recordando lo que dice la palabra del Señor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él juntó en montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de los de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Aleluya. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bendito el nombre de Jesús. Dios es Dios, mi amado hermano. El Señor es el Señor y nunca deja de serlo. Por eso usted hoy levántese en victoria, levántese en bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, buscadlo mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio en perdonar y del cual tendrá el misericordia. Bendito el nombre de Jesús. Así que hoy vamos a llenarnos del Señor. Así que hoy vamos a llenarnos de Dios, mi amado hermano. Vamos a recibir la bendición. Vamos a recibir la victoria. Vamos a recibir la gloria de Dios cada día y hoy también. Así que, mi amado hermano, usted a través de este devocional de poder, usted se levanta es a recibir bendiciones grandes del Altísimo. Usted se levanta a recibir las bendiciones del Dios Todopoderoso. Usted ahora va a echar fuera esa tristeza de su vida, ese temor, esa angustia se va de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y se va a llenar de la gloria de Dios. Se va a llenar de la gracia divina hoy en el nombre de Jesús. Sí, mi amado hermano, no es para estar triste, ni abatido, ni aburrido,
No, es para estar gozoso en el Señor. Es para gozarnos en Cristo Jesús. Es para darle gloria y honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dios le ha dado a usted un nuevo día y con este día grandes bendiciones. Aférrate al Dios del cielo, aférrate al Dios de la gloria. Muchos dirán, pero mi problema, mi necesidad, mi faltante, mi situación, tal vez no la conoces. Sí, pero Dios sí la conoce. Dios sabe qué estás necesitando. Dios conoce tu situación. Dios sabe qué estás pasando por este día. Pero algo te quiero decir. El que conoce tu situación la sabe resolver y lo resuelve todo en el nombre poderoso de Jesús. Vamos en el nombre de Jesús a gozar. Vamos en el nombre de Jesús a glorificar el nombre del Señor. Vamos hoy a llenarnos de su presencia, a llenarnos de su gracia, a llenarnos de su gloria y su poder en el nombre maravilloso de Jesús. Vamos hoy a disfrutar de las grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida. Aquí en este devocional, Dios va a derramar bendiciones grandes para ti en este día. En el nombre de Jesús, no te dejes, mi amado hermano, embargar por el miedo, ni la tristeza, ni el temor. No, vamos a pelear la buena batalla de la fe hoy. Y vamos a recibir esas bendiciones grandes del Altísimo que Dios tiene para tu vida hoy en el nombre de Jesús. Primero vamos a dar gracias a Dios. Comencemos este día dando gracias a Jesús, dando gracias al Señor. Oh bendito Dios, oh bendito Rey amado, oh bendito Dios del cielo, Señor, te alabamos, Jesús, te exaltamos, Padre bueno. Qué bueno que todos los miles y miles y miles que hacemos este devocional nos presentamos delante de ti, Señor, ahora para decirte gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios, por la vida, por la paz, por la salud que nos das, soberano Rey. Gracias, bendito Dios, por todo lo que haces, Jesús. Y todo lo que harás por nosotros, Dios del cielo, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no glorificar tu nombre, Señor? ¿Cómo no exaltarte, Padre bueno, a ti, Señor Jesús? Si vas con nosotros y estás con nosotros siempre, Señor. Oh, Dios mío, te adoramos. Oh, Dios mío, te alabamos en este nuevo día, en este nuevo amanecer, oh Dios del cielo, Señor. Bendito y alabado tú eres, Señor Jesús. Oh, Padre de la gloria, desciende sobre nosotros tu gracia. Desciende sobre nosotros tu gloria poderosa, Padre. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, por la paz que nos das. Te damos gracias porque tu Santo Espíritu hoy fluye en nosotros, Jesús. Hoy nos llenas con tu presencia, Dios del cielo, Señor. Por eso te alabamos. Por eso te exaltamos, Padre bueno. Por eso te damos honor y gloria a ti, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy todos los que hacemos este devocional, levantamos nuestras manos para decirte gracias, Jesús. Gracias, nos das un nuevo día, un nuevo amanecer y grandes bendiciones hoy, Señor Jesús. Gracias, Señor, por darnos todas las bendiciones. Gracias, Jesús, porque hoy también contamos contigo, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo. Qué hermoso es el Señor. Bendito tú eres, oh Dios.
Grande tú eres, Señor Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Oh, gloria a tu santo nombre, bendito Rey. Gracias, mi Rey. Gracias, bendito Dios del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mi amado hermano, vamos a la ordenanza de Dios para este día. Sí, hay una ordenanza para tu vida en este día y la encontramos en el Salmo, capítulo número 34. Gloria a Dios. Salmo capítulo número 34, versículo número 11 al 13, dice: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Bendito el nombre del Señor. Mi amigo y mi amiga, dice la palabra, venid hijos. Dios nos hace una invitación hoy muy especial. Salmo capítulo 34, versículo 11 al 13 dice: Venid hijos, oídme. Mire la invitación que Dios le hace. Venid hijos, oídme. Vengan hijos, dice el Señor, y óiganme. Oigamos a Dios, oigamos al Señor. Pero ¿cómo oímos a Dios? A Dios lo oímos a través de la palabra. A Dios lo oímos en tiempos de oración, de ayuno. Busquemos oír a Dios, mis hermanos. Busquemos oír a Dios, mis amigos, todos los que hacemos este devocional. Propongámonos a buscar más y a oír más a Dios. A oír más, a estar más en coinonía con Dios. Oídme. El temor de Jehová os enseñaré, dice el Señor. Mira, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Aleluya. Dice la palabra: hijos, vengan a mí y oigan. Voy a enseñarles el temor de Jehová. Dice la palabra: voy a enseñarles a andar en esta tierra con temor y temblor delante de Dios. Y dice la palabra, mi amado hermano, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Gloria a Dios. Sí. ¿Quién de nosotros desea vida? Todos. ¿Quién de nosotros desea el bien en esta tierra? Todos. Entonces Dios te dice: venga, óigame. Cada uno aparte, dice la palabra, del mal. Apártese del mal, cada uno. Haga el bien, busque la paz y síguela, dice el Señor Jesús. Bendito y alabado es tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Mire, mi amado hermano, Dios mismo te va a enseñar. Dios mismo te va a guiar. El mismo Señor Jesús te orienta a través del Espíritu Santo. Te orientará, te enseñará el camino que debes andar. Por eso dice la palabra: te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mi amigo y mi amiga, déjate guiar por el Señor. Solamente escucha la voz de Dios. Solamente escucha cuando Dios te habla a través de la palabra, a través de un mensaje, a través de un devocional, a través de, bueno, de ir a tu congregación. Gloria al Señor Jesús. Y déjate guiar, déjate orientar por el Señor, porque el mismo Dios de paz te va a santificar por completo. Y todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo va a vivir irreprensible para la venida del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Déjate orientar por el Dios del cielo. Déjate guiar por el Dios de la gloria. Deja que la presencia de Dios fluya sobre tu vida todos los días. Y haz el bien. Haz lo que Dios te ponga a hacer. Vive como Dios te dice que vivas.
Mire, ¿cuántas veces alguien me dice, pero es que es muy difícil, yo cómo escucho la voz de Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, perdona? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, vaya, pida perdón? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, vaya, dígale algo hermoso a su esposa, a su esposo, a sus hijos? Y tal vez por orgullo no lo hacemos. Tal vez porque nos sentimos por debajeados o menospreciados, entonces decimos, no lo hacemos. Ahí te demuestro que Dios te ama. Cuando has fallado, cuando has hecho cosas que a Dios no le agradan, ¿cuál es la determinación que has tomado? ¿La que Dios te ha dicho? Vaya, póngase en paz. No. Mi amigo y mi amiga, Dios nos habla, indiscutiblemente que Dios nos habla. Pero Dios te dice, yo te voy a enseñar el temor de Dios. Y te voy a llevar por el camino que tienes que andar. Y voy a hacer de ti esa persona que yo quiero, dice Dios, que tú seas. Dios está en ese proceso. Dios está formándote. Dios está guiándote. Dios está orientándote. Dios te está preparando para que todos lleguemos a la altura y a la plenitud del Hijo de Dios, dice la palabra del Señor. A un varón perfecto. Pero déjate guiar, déjate orientar, déjate enseñar por el Señor Jesús. Bendito Dios, bendito Rey amado. En el nombre de Jesús, confía en Jehová. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, dice la palabra. Y la promesa de Dios para hoy, la encontramos en el Salmo capítulo 34, versículo número 20 al 22. Sí, la promesa de Dios para hoy la encontramos en el Salmo 34, versículo número 20 al 22. Dice, Él guarda todos tus huesos, oh bendito Dios. Ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Bendito el nombre de Jesús. Sí, dice la palabra, guarda, Él guarda todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Él te está guardando, mujer. Él te está guardando, varón. No temas, no te angusties. Dice la palabra, matará al malo la maldad. Pero a ti y a los que aborrecen al justo serán condenados, dice la palabra. Dice, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Mas redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Más a ti, escúchalo bien, Él redime el alma de los siervos. ¿Qué hace Dios contigo? Redimirá tu alma, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y no serán condenados cuantos en Él confían, aleluya. Oh bendito Dios, oh Padre, te damos gracias, Jesús. Oh bendito Dios del cielo, Señor, te alabamos. Te exaltamos, Padre bueno. A ti la gloria, papá. A ti la exaltación, bendito Rey. A ti la adoración y la alabanza, Dios del cielo, ahora, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Desciende tu poder glorioso hoy, Señor. Desciende tu potencia gloriosa hoy, mi Rey. Mi amado Jesús, mi amado Señor. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te exaltamos, Padre eterno. Hoy te damos a ti la gloria, bendito Dios, bendito Rey. Y te decimos, desciende sobre nosotros tu gracia. Dígale, Señor, yo te necesito. Dígale, hoy te necesito, Jesús. Necesito, Señor,
que tú me dirijas, que tú me orientes. Dígaselo usted, mi amado hermano. Usted se levantó a hacer un devocional. Usted se levantó a meterse en la presencia del Señor. Dígale, Señor, entra a mi vida. Entra a mi corazón, oh Dios de gloria. Obra poderosamente, Dios del cielo, Señor. Oh Padre del cielo, dígale, tú dices en tu palabra, Señor, que sueltos de ti nada podemos hacer. Hoy también te necesito, Padre. Dígale, hoy también te necesito, Dios del cielo. Hoy también te necesitamos, Dios de la gloria, oh Dios amado. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en tu nombre, Dios del cielo, oh Dios amado. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre glorioso de mi Cristo Jesús, bendito Dios, bendito Rey, bendito Dios del cielo, Señor, glorifícate, Padre, glorifícate, poderoso Dios amado, oh precioso Dios del cielo. Oh precioso Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, derrama de tu gloria preciosa, Padre. Ven y rompe, oh Dios, todo yugo. Ven y rompe, oh Dios, toda maldición. Ven y rompe, oh Dios, toda atadura, todo maleficio, todo yugo del diablo, Señor, destrúyelo, Padre. Consúmelo, poderoso Dios de gloria. Consúmelo, poderoso Dios del cielo, ahora, ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre glorioso de mi Cristo Jesús, bendito Dios. Bendito Rey amado. Bendito Dios del cielo, Señor. Hoy se va toda potestad maligna. Hoy se va todo poder maligno de tu vida. Señor, consume lo que tengas que consumir. Quita lo que tengas que quitar, oh Dios de gloria, Señor. Tu palabra dice, bendito Señor, oh Dios mío, bendito Dios de gloria. Me invocarás y yo te responderé, aleluya. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por eso ahora, Padre, clamamos a ti, Señor Jesús. Todos los que hacemos este devocional, todos los miles y miles y miles en Colombia o en cualquier parte del mundo, Señor, clamamos a ti. Clamamos a ti, bendito Dios, para que tú obres poderosamente, para que tú rompas todo yugo. Toda maldición, oh Dios de gloria, hoy rómpela, papá. Rómpela, poderoso Dios del cielo. Rompe, poderoso Dios de gloria, todo lo que no sea tuyo, Señor. Todo lo que no es de Dios se va ahora. Se va ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Destruida toda potestad maligna en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre glorioso de mi Cristo Jesús, bendito Dios amado, bendito Dios de gloria, bendito Dios de poder, ahora, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, desciende tu poder glorioso, Padre. Sé tú quitando, Señor, todo yugo, toda enfermedad, todo lo que no sea tuyo, Señor, córtalo hoy. Padre, todo lo que esté trayendo tristeza, amargura, todo lo que esté trayendo dolor a la vida, Señor, de los que hacemos este devocional, Señor, quítalo, Padre. Quita, Señor, toda tristeza, toda causa de dolor, de angustia, Señor. Sácala ahora, Padre eterno. Córtala ahora, Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús, bendito Dios amado. Oh bendito Dios del cielo, oh bendito Dios de poder, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre poderoso de mi Cristo Jesús, hoy se va toda potestad maligna. Hoy se va todo poder maligno en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que no es de Dios se va de tu vida ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de mi Cristo Jesús.
Los enfermos se sanan ahora. Las personas que están tribuladas, angustiadas, son sanas, son libres en el nombre de Jesús. El poder de Dios desciende sobre tu vida ahora mismo, en el nombre maravilloso de Jesús. La gracia de Dios fluye sobre tu vida ahora mismo, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y toda maldición se va, se va. Toda maldición es destruida ahora mismo, en el nombre precioso de Jesús. El poder de Dios está descendiendo hoy. Desciende, desciende, Señor, tu poder y tu gloria, Padre. Desciende, Señor, tu poder glorioso sobre cada vida, sobre cada varón, sobre cada mujer, sobre cada hermano, Señor, sobre cada uno de los que estamos haciendo este devocional. Desciende tu poder glorioso, papá. Desciende tu potencia gloriosa, Padre. Desciende ese poder maravilloso, Dios mío. Ven y quema, Señor, todo yugo. Ven y rompe, Señor, oh Dios mío, toda causa de la tristeza, toda causa del dolor, todo lo que esté causando dolor, tristeza, amargura en tu vida. Ahora mismo, Señor, ven y quémalo, Padre. Ven, Señor, y corta, Señor, esa causa de la tristeza, eso que está causando tristeza, dolor o angustia en la vida de alguno de nosotros, Señor. Córtalo, poderoso Dios. Corta, poderoso Dios de gloria, toda opresión, todo lo que no sea tuyo, Señor, toda cadena de maldición, Señor, córtala hoy, bendito Dios. Hoy también nos hemos levantado a recibir tu presencia. Hoy también nos hemos levantado a recibir tu poder. Hoy también nos hemos levantado a recibir tu gracia divina, Jesús. Hoy también nos hemos levantado a recibir tu gloria poderosa, Padre eterno, ahora, 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 en el nombre precioso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Obra, Dios mío, Señor, obra, Dios del cielo, Señor Jesús, obra, poderoso Rey amado, poderoso Dios de gloria, Señor Jesús. Sigue obrando, Padre. Sigue obrando, Dios del cielo. Sigue obrando, Dios amado. Sigue derramando, Señor, de tu gloria preciosa, Padre. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en tu santo nombre, Dios mío. Hay poder en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Poder de Dios desciende. Poder de Dios quema todo yugo. Quema toda maldición, oh Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Y trae esa bendición gloriosa para cada uno, Señor. Ministra, Dios de gloria, tu poder sobre todos los que hacemos este devocional. Ministra, Dios de la gloria, oh Dios de gracia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de mi Cristo Jesús, aleluya. Oh santo, precioso Dios. Oh santo, poderoso Dios de gloria, poderoso Dios del cielo, Señor. Oh Dios amado, Señor. Hoy se rompen cadenas. Hoy se rompen ataduras, Dios de gloria. Hoy se rompe toda maldición. Y somos bendecidos para bendecir. Los hogares bendecidos, las familias bendecidas. Y todo, todo el que está haciendo este devocional recibe la bendición de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Mi amado hermano, usted está bendecido. Usted está bendecido. Solamente hágale caso al Señor. Venid a mí, dice el Señor. Gloria a Dios. Y te enseñaré, bendito Dios. Él nos enseñará. Él nos guiará. Él nos orientará. Para no botar la bendición, nos enseñará el camino que debemos andar. Nos fijará en su caminar. Y andaremos con el Señor. Jesucristo es el único que puede quitar, mi amado hermano, toda maldición de tu vida, toda desgracia de tu vida la quita el Señor. Mire usted lo que dice la palabra en Romanos capítulo número 7,
versículo número 18. Aleluya. Dice la palabra, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aleluya. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Ahora dice la palabra, versículo 8, capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, mi amado hermano, mire la situación del apóstol Pablo. Él mismo lo confiesa y dijo, bueno, el mal que no quiero hacer, lo resulto haciendo. ¿Pero qué hago? Hay una ley en mis miembros y hay otra ley en mi mente. La ley en mis miembros me tira al pecado. La ley de mi mente me dice, no lo hagas. Y el apóstol Pablo estaba en ello. No sabía qué hacer. Quería hacer el bien, pero no tenía la fuerza, no tenía para hacerlo. Y resultaba haciendo el mal que no quería, dice el apóstol Pablo. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Mi amado hermano, tal vez eso puede pasar a muchos. Cuando dimos la ordenanza de Dios para hoy, recuerde que el Señor dice, venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tu labio de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busque la paz y síguela. Muchos dirán, pero yo quiero hacerlo. Pero resulto allá otra vez. Yo quiero apartarme de esto, pero resulto allí. Mi pie lo quiero apartar del mal, pero resulta nuevamente en el mal. Entonces, eso es lo que decía el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo? Pues Jesucristo nuestro Señor. El Dios de la gloria es el único que pudo librar al apóstol Pablo de esa situación y puede librarnos a todos nosotros. Entiéndalo, mi amado hermano. El mal, la maldad, las cosas malas no traen sino desgracia. Pero las cosas de Dios traen la victoria, traen la bendición por encima de todo. Mi amigo y mi amiga, escuchemos a Dios. Hagámosle caso al Señor, dejémonos guiar por el Señor. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me podrá sacar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me podrá sacar del camino del pecado? ¿Quién me podrá sacar del mal camino? Y resultó la conclusión. Allí salió la conclusión. El Espíritu de Dios le dio a Pablo la convicción de que el único que lo podía hacer era Cristo Jesús. Cuando él lo oyera, cuando él lo siguiera, cuando él estuviera atento a su voz. Si tú estás atento, atenta a la voz de Dios, vas a caminar con el Señor, mi amigo y mi amiga, y Él te va a librar de ese cuerpo de muerte. Y te va a librar y te va a bendecir en gran manera. Y te va a levantar para la gloria de su nombre. Aleluya. Oh bendito Dios. Oh bendito Rey amado. Oh bendito Dios del cielo, Señor. A ti te alabamos, Jesús. Sí, dígale, Señor.
Tú eres el único que me puedes librar, sacarme de allí. Por eso a ti clamo, Jesús. Dígale, por eso a ti clamo, bendito Dios. Porque sé, Señor, que tú vienes, nos limpias, nos purificas, nos santificas y nos llenas de tu gloria y de tus bendiciones, oh Dios. Por eso hoy renuncio, Señor, dígale, hoy renuncio, bendito Dios, a todo lo que sea indigno, a todo lo que sea impuro, a todo lo que me impida ver tu gloria. Yo me aparto hoy, Señor. Ayúdame, Señor, dígale, dame fuerzas, bendito Dios, porque quiero caminar en tu camino, porque quiero vivir en santidad, porque quiero que me guíes, que me orientes, que me dirijas hoy, Señor Jesús. Dígale, hoy quiero tu dirección, hoy quiero tu guianza, hoy quiero, Señor, la manifestación del Espíritu Santo sobre mi vida. Dígaselo hoy, en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, oh bendito Dios amado, oh bendito Dios de gloria, en el nombre de Jesús, desciende tu poder glorioso, Padre. Mira, Señor, miles y miles y miles que nos presentamos delante de ti, Señor Jesús. Ven y derrama de tu gloria, papá. Ven y derrama de tu gracia divina, Padre eterno. Ven y derrama de tu gloria preciosa, Padre amado. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre precioso de mi Cristo Jesús, ven, Señor. Y rompe hoy toda atadura maligna. Rompe hoy, Señor, toda cadena de maldición, oh Dios del cielo. Todo lo que no sea tuyo, Señor. Sácalo de mi vida, dígale, sácalo de mí, Señor. Sácalo ahora, bendito Dios de gloria, Señor. Purifica, santifica, liberta, poderoso Dios. Liberta esa casa, liberta ese hogar. Liberta esa familia, Dios del cielo. Libertalos a todos, bendito Dios. Rompe esas cadenas, Señor. Rompe esas maldiciones, oh Dios del cielo, ahora, 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 en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús, bendito Dios, oh bendito Rey amado, oh bendito Dios del cielo, Señor, hay poder en tu nombre, Jesús, hay poder en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hoy se va. Se va todo yugo. Se va toda maldición de tu vida. Se va toda oposición maligna ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, para que tú hoy, bendito Dios, quites la causa de la aflicción. Alguien está pasando por aflicción. Alguien está pasando, Señor, por tribulación o angustia, Señor. Oro, bendito Dios, para que tú quites ahora esa causa. Eso que está causando aflicción en mi hermano. Eso que está causando aflicción, bendito Dios, o amargura, o dolor, o tribulación, Señor. Corta, Padre. Quita esa causa de la aflicción, oh Dios de gloria. Si es enfermedad, se va esa enfermedad. Saca esa enfermedad ahora, Señor. Quítala, bendito Dios. Córtala, poderoso Dios de gloria. Ahora mismo, Señor. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Derrama de tu fuego. Derrama de tu fuego precioso, Padre. Derrama de tu gloria poderosa, papá. Derrama, Señor. De tu gracia maravillosa, Dios del cielo, ahora, ahora, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, a ti te alabamos, Señor,
A ti te exaltamos, Padre bueno, Padre eterno, Señor. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en el nombre maravilloso de Jesús. Los enfermos se sanan ahora. En el nombre de Jesús, esa enfermedad se va de tu cuerpo. Ese cáncer, esa enfermedad en los huesos, esa enfermedad en tu sistema nervioso central y periférico se va, se va. Esa enfermedad en tu sistema respiratorio se va. Esa enfermedad de tu sistema renal desaparece ahora. Esa enfermedad en tu sistema digestivo desaparece ahora. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, sánalos, bendícelos, oh Dios. Pon órganos nuevos hoy, Señor. Pon órganos nuevos en todos nosotros, Dios mío, Señor. Libértanos, poderoso Dios. Corta toda maldición, oh Dios de gloria. Destruye todo lo que venga contra nosotros, Señor. Y trae, Señor, esa bendición grande. La recibimos hoy. La recibimos hoy. Reciba hoy, varón. Reciba hoy la bendición de parte del Señor. Reciba hoy la unción gloriosa que viene de parte de Dios. Recibe hoy la gloria misma del Señor. La gloria divina. La presencia de Dios sobre tu vida. Recíbela. Recíbela hoy en el nombre poderoso de Jesús. La unción de Dios se está derramando sobre tu vida. La presencia de Dios está fluyendo sobre ti ahora. La potencia sanadora del Señor está fluyendo sobre tu vida ahora, 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 en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de mi Cristo Jesús, bendito Dios, bendito Rey, bendito Dios amado Señor, ven y derrama de tu gloria, ven y derrama de tu gracia preciosa, Padre, ven y derrama de tu gracia maravillosa, oh Jesús, oh Dios del cielo, Señor. Hay poder en tu nombre, Jesús, hay poder en tu santo nombre, Dios amado. Hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Y todos bendecidos para bendecir. Libres en Cristo Jesús. Bendecidos en el nombre maravilloso de Jesús. Oh Dios mío, te alabamos. Oh Dios mío, te exaltamos, Padre eterno. A ti la gloria, Jesús. A ti la gloria, bendito Rey. A ti la exaltación, oh Dios del cielo, Señor. Hay poder en tu nombre, Jesús. Oro también por los hogares, por las familias, Señor. Mira, Dios mío, Señor, cuánta aflicción, cuánta tristeza, cuánto dolor se está produciendo en el hogar, en la familia, Señor. Padre, quita, Señor, esa angustia. Quita, Señor, esa causa de la aflicción en el hogar, Dios mío. Si hay rebeldía en los hijos, Señor. Oh, Dios mío, si hay inmoralidad en los cónyuges. Si hay pecado en esa casa, Señor. Consúmelo, Padre. Consume ese pecado. Consume esa inmoralidad. Consume esa maldición en el nombre poderoso de Jesús. Y trae esa bendición a esa casa. Trae esa bendición a esos hijos, Padre. Trae esa bendición a ese cónyuge, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. En el nombre precioso de mi Cristo Jesús. Bendito Dios amado. Bendito Dios del cielo, Señor. Hoy te alabamos, Jesús. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te exaltamos, poderoso Rey de gloria. Hoy te damos a ti la gloria, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos al cielo. Tú que estás haciendo este devocional, y ponga esa petición delante del Señor. Ponga su petición delante de Dios. Allí en el Facebook, en YouTube, donde quiera que te encuentres, levanta tus manos al cielo y adóralo, y ponga esa petición ante el Señor. Allí a través de la radio, a través del 780 de la M, gloria a Dios. Levanta tus manos y adóralo, adóralo. Y dígale, bendito Dios, aquí te adoramos. Aquí te alabamos, poderoso Dios. Hoy te exaltamos, Padre eterno. Y colocamos nuestra petición, ponga esa petición delante del Señor y dígale, Padre, aquí estamos, oh Dios. Derrama de tu gloria, Padre. Derrama de tu gloria poderosa, Padre.
Derrama de tu gracia maravillosa, Jesús. Desciende tu poder glorioso, papá. Desciende tu potencia gloriosa, Padre eterno, ahora, ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de mi Cristo Jesús, Señor, llénalos y bendícelos a todos, Padre. Bendícelos a todos, Dios del cielo, Señor. Oh, Dios del cielo, obra en ese hogar, obra en esa familia, Señor. Bendice ese hogar, bendice esa familia, Señor. Quita todo espíritu de conflicto, contiendas, pleitos, disensiones en los hogares, Señor. Córtalo ahora, Padre, y trae esa bendición para la casa. Trae esa bendición para el hogar, para la familia, ahora, ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de mi Cristo Jesús, aleluya. Oh santo, 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 poderoso. Oh santo, precioso Dios, poderoso Dios. Precioso Dios de gloria, Jesús. Señor, tú haces la obra. Tú libertas, tú bendices, tú sanas, tú prosperas, bendito Dios. Ahora, Señor, desciende sobre mis hermanos, desciende sobre todos nosotros tu gloria, tu gracia. Bendice, sana, prospera y libértalos a todos, Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, bendito Dios del cielo, bendito Dios amado, bendito Dios de gloria. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, a ti la gloria, Señor. A ti la honra, bendito Dios. A ti la adoración y la alabanza, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a entregar esas cargas, entregar esos problemas al Dios del cielo hoy. Vamos, preséntelo delante del Señor. Él está restaurando, Él está sanando, Él está libertando en esta mañana. Él está trayendo esa bendición grande sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre precioso. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, bendito Dios de gloria. Oh, bendito Dios del cielo. Oh, bendito Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti, Jesús. Los enfermos se sanan hoy. Reciben liberación, reciben bendición. Tu casa recibe la unción, recibe el poder de Dios. Tus hijos son bendecidos. Madres que están orando por sus hijos enfermos, en el nombre de Jesús, esos hijos se sanan ahora. Esa hija se sana ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo en el nombre de Jesús se rompe esa cadena, se rompe esa maldición y viene la bendición de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia. Ahora, 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 en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, bendito Rey. Todos bendecidos para bendecir, todos libres hoy. Reciba, reciba el poder de Dios, reciba la bendición de Dios hoy. Mujer, varón, usted se levantó ya a recibir la gloria de Dios. Así que levanta tus manos y llénalos, Señor. Llénalos de tu presencia, Jesús. Señor, pedimos a ti que los llenes de tu gloria, que los llenes de tu presencia, Señor amado. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, bendito Dios. Gracias, soberano Rey de gloria. Gracias, soberano Dios amado. Bendito tú eres, Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti, Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Y todos bendecidos para bendecir. Levanta tus manitos hoy y recibes la unción, recibes el toque de Dios, recibes la llenura de Dios.
Hoy Dios te ha bendecido, mujer. Hoy Dios ha derramado bendición sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu familia, sobre todos los tuyos ha derramado bendición el Señor. Hoy Dios lo ha hecho. Y también hoy el Señor ha destruido todo plan oculto contra tu vida. Así que tienes un ejército celestial a favor tuyo. Tienes un ejército celestial que te guarda en todos tus caminos. Bendícelos, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya. Y todos bendecidos hoy para bendecir. Mi hermano, no le falle a Dios. Usted está bajo bendición. Usted está bajo la gloria divina. Gózate en el Señor. Disfruta de lo que Dios ha preparado para ti en este día. Y vamos a hacer hoy lo bueno, lo noble, lo puro, lo honesto, lo que es de Dios. Hagámoslo de corazón para el Señor todo. Y disfrutemos de este día como nunca. Porque lo que Dios tiene para ti son cosas maravillosas. Bendito el nombre de Jesús. Bien, mi amado hermano, me resta despedirme. Recuérdeles este domingo, recordándoles este domingo, un día especial allí en Amamos su presencia. Ve con toda tu familia, vamos por esa bendición. Cada día que nos reunimos allí en Amamos su presencia, Iglesia Cristiana, hay una bendición tremenda. Gloria a Dios. Bien, me resta despedirme, decirle a todos mis hermanos bendiciones grandes. Gracias a mis hermanos que dan su diezmo, su ofrenda a través de las cuentas, gloria a Dios, o a través de giros, bendito el Señor, o también a través de las direcciones. Ellos llaman al 315-498-1261. 315-498-1261 son las líneas, en la línea, el WhatsApp donde usted llama y allí le dan toda la información. Bien, mi amado hermano, me resta despedirme, decirle bendiciones grandes del Altísimo. No vaya a botar la bendición, usted va muy bendecida hoy. Usted va muy bendecido hoy. Hoy se abre puerta grande. Donde usted vaya, la puerta inmensa está abierta para ti. Y declaro una protección divina de cualquier peste, de cualquier virus. Declaro una protección divina para todos mis hermanos. Todos los que hacemos este devocional estamos protegidos por el Señor. Gracias, Jesús. Hoy hay una protección grande para ti y toda tu salud. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mi amado hermano, hagamos lo bueno, lo noble, lo puro, lo honesto, lo que es de Dios. Bendiciones para todos. Les habló su pastor y amigo Rosenberg Olivares Herrera. Que Dios les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y de recto corazón, ciertamente luego se levantará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado muy grande será. Devocionales del poder.